Ell va ser l'encarregat de preparar la tarta nupcial en la boda dels prínceps d'Astúries. No en va, és l'únic espanyol que té el títol de millor pastisser d'Europa o de millor llibre de postres del món. Paco Torreblanca era avui a Eivissa per reinterpretar el típic dolç eivissenc del flaó. Hace una versión con vainilla, es una tarta que hacemos en la escuela que tengo en Pekín, y cuando la tocas se mueve casi como un flan, ¿no? Y es otra versión, para que veáis otras opciones con vuestros productos. Aquí tenéis muy buenos productos, desde de los embutidos, que también me encantan, y sobre todo los quesos. Los quesos tienen unos quesos extraordinarios. El bullit de peix és un altre plat tradicional que s'ha vist versionat en aquesta ocasió per Òscar Calleja, el dos estrelles Michelin, arribat de Sant Vicente de la Barquera. Això sí, amb productes de la seva terra. Que la variedad es muy similar a la que podemos encontrar en el Cantábrico, lo cual no ha sido complicado, ¿no? Hemos hecho una sustitución. En este caso hemos utilizado pescados de roca como el cabracho, después hemos utilizado un poquito de rapo y un poquito de mero. I la televisiva Susi Díaz s'ha encarregat de donar el seu toc personal a la recepta del guisat de peix. Yo creo que la cocina actual debe de estar basada en las raíces, porque aunque tú te comas un plato actual, tiene que tener recuerdo. Tots ells han coincidit a destacar la qualitat del producte local.